a turnaround jumper, or just drive the lane and dunk on dunkers. You know where it's going. It's- What's good, y'all? What's good, y'all? What's good, y'all? I'm Tonio. My daughter gonna love this. All my diamonds shine, cause they really diamonds. The line, they be really trying. They ask me if I'm lying. I say really, really. Got money on my mind. I say really, made him believe, a lyrical songwriter and he could sing, bringing in money like raking in leaves, I was just trying to get paper to sneeze, achoo, that was a blessing, she's special to you, I don't look at her special, actually I treat her regular, not being seen, we not making no spectacles, gave that a virgin, he gave it a Kevin, all the above, we do all the etc, we're scheduled to switch out my cellular, he talking reckless, don't call me back ever, passing through guarded, the holler at Glover, shout out the flag, shout out the Shakers, break my call him. 9/11, just out of that trail. I'm like the rapper, my sex is ridiculous. Watch what you stepping, pockets on energy. I like them black, pretty white teeth. My- Hey there, superstar. Go get him. There he is, the young goat himself. You up for a challenge, MP? Shaking, MP. Game time, baby. Have a great game, boss. Los 76ers de Filadelfia se enfrentan a los Wizards de Washington. ¿Quiénes entrarán en los quintetos iniciales? Veámoslo ahora mismo, antes de que empiece el partido. Están más que preparados para este partido. Había muchas ganas de que llegara el día. Son dos grandes equipos, así que vamos a ver baloncesto de muy buen nivel. Sí, además hoy cuentan con el apoyo de su afición. No hay nada mejor que jugar en casa.
serán los 76ers quienes comiencen. Harden en el exterior. Saca a la derecha. Embiid de tres. La enchufa desde su casa. Qué gran muñeca. A pesar de su tamaño en ataque, es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista. Saca a la izquierda. Coloca en un bloqueo. Desde más allá de la línea. Su primer tiro es un fallo. Comienza con 0 de 1. Va de 3. No hubo suerte para Harden. Al centro. Espectacular asistencia y gran finalización. Muy buena jugada. Pases de estos le hemos visto a montones. Aquí está Harden. Es objeto de una defensa intensa. En cesta de tres. Contra este jugador se puede hacer muy poco. Y ya llevamos poco más de un minuto jugado del primer cuarto. A la zona. Usa el tablero para anotar la bandeja. Así se hace. Gran movimiento de balón. El balón es para los 76ers. Al interior. Harden no tiene piedad. Poco más de minuto y medio del primer cuarto. Desde su casa, el triple entra. 3 de 4 en tiros de campo. Empiezan el partido con muy buenas sensaciones. Los 76ers tienen el balón. Saca para Harris. Triple. El rebote será de Kuzma. A la zona. Balón robado por Harris. Maxi en la banda. Se busca el hueco y convierte. El balón le llega a Kuzma. Primer cuarto del partido. Casi han pasado 2 minutos y medio. Falla el tiro y no iguala el marcador. Aquí está Harden, cubierto por Ray. Otra vez Harden. White la mete para abajo. Los Wizards por detrás en el marcador. Kuzma opera por la izquierda. El balón le llega a Abdia. No entra. Habría supuesto el empate. Posición exterior para Harris. Otra vez Harden. Aquí está Embiid. Va de tres. No tiene suerte. Adentro. Rebote de los 76ers. Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto. Harden desde la línea de 3 puntos. Falta clara mientras tiraba el triple. Dispondrá de 3 tiros. Hubo contacto en ese triple y terminará la jugada desde la línea de tiros libres. Los defensores deben ser muy cuidadosos para no cometer faltas a los lanzadores de tiros de 3 puntos. Ambos equipos cambian el quinteto. Convierte el segundo desde la línea. Y convierte los 3. Y Washington tiene la posesión. 6 puntos de diferencia. Tiempo muerto en la cancha. Los Wizards quieren hacer algunos ajustes.
los 76ers van a hacer un cambio. Estamos en el primer cuarto. Ya hemos superado los 3 minutos y medio. Jones se mueve por encima del poste alto. Le defiende Beverly. Es verdad que es pequeño para ser pívot, pero tiene un salto tan poderoso que le da igual. Posición exterior para Beverly. Le llega el balón a Reed. Maxi. Banda. Y le ofrece un bloqueo. ¡Vale el triple! Si le dejas tanto espacio para tirar, no lo va a dudar ni un instante. El balón será para los Wizards. Pierden por 7. Gafford, poste alto. Quedan 5 segundos de posesión. Jones. Y falla desde la línea de triple. Ahora juegan los 76ers. Tenemos 9 segundos de diferencia entre el cronómetro de posesión y el del partido. Empieza con el bloqueo. Aquí está Beverly. Tiene al defensor en la cara. Buena defensa de Poole. Maxi. El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. No hay tiempo para más en este primer cuarto. Los 76ers terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por 7. Volveremos enseguida. ¡No se vayan! Esperamos que estén disfrutando. El partido atraviesa el ecuador de la primera mitad. ¿Qué opináis de lo que hemos visto de los 76ers? Han sumado sus puntos de 3 en 3. Cada vez que subían a atacar, parecía que iban a intentar un triple. Aquí está Poole. Aún no ha sumado puntos. Y los árbitros van a pitar el bloqueo ilegal. Ese bloqueo ilegal es una decisión dudosa. Yo creo que acertó, Jorge. No estaba quieto. Van ganando los 76ers. Aquí tenemos a Beverly. Harden en la banda. Cubierto por Poole. Beverly comete un fallo. Desde lejos. Convierte el triple. Estaba solo. Para él ha sido como una bandeja. Aquí tenemos a los 76ers. Beverly, Harden. Otra vez Beverly. Tira el triple. No está fino. A la zona. Jones anota. Consiguió establecer una posición interior y canasta fácil. La juega Harden. Con 8 puntos. Y entra. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Los Wizards van perdiendo. El balón le llega a Muscala. Y canasta. La asistencia se la damos a Jones. Ha tenido un poquito de suerte con ese tiro. Posición exterior para Beverly. Saca para Harden. Otra vez Harden. Sigue insistiendo.
Muscala captura el rebote. El balón es para los Wizards. Solo han encajado 2 puntos en este cuarto. Y será canasta de Kuzma. Y el partido está empatado. La diferencia entre estos equipos reside en las asistencias que han conseguido. Anthony, hay que reconocerles el mérito que tienen al dar un pase más para encontrar al jugador desmarcado. Ha salido fuera, le toca jugar a Washington. Para los que se incorporan a esta retransmisión, estamos en el minuto 2 y medio de este segundo cuarto. Al centro. No entra, tenía en su mano ponerse por delante. Jugada de Filadelfia. Harris opera por la izquierda. Al interior. El balón le llega a Pesenko. 6 en el reloj. ¡Anota la bomba de 3! No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. Y aquí está Gallinari. A la zona. Y tendrá 2 tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. Ha sido de Embiid. Una buena defensa interior pasa por no permitir puntos fáciles. Hay que enviar el mensaje. En mi zona nada es fácil. Y el primero desde la línea entra. Cesta, así que anota ambos. Aquí tenemos a los 76ers. Harden. Abia se hace con el rebote. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. El balón le llega a Wright. Tapón de Embiid. Exterior para Maxi. Mal tiro. Gran acción defensiva. Estuvieron muy contundentes en la zona. Adentro. Está igual a su promedio. 4 de 8 tiros este partido. Un 50%. Gran movimiento del balón, Jorge. Ha sido la clave en este parcial, Anthony. Lo mueven sin parar. La defensa no aguanta ese ritmo. Lanzará tiros libres. La falta ha sido clara y la han pitado. Es la primera vez que acude a la línea de personal esta noche. Es un aspecto de su juego en el que ha sido bastante regular este año. Y el primero entra. Ajuste rápido de los Wizards. Encesta ambos. Fuera en la banda izquierda. Taponazo de Embiid. Y recuperan el balón. Segunda opción en este ataque. Y anota la bandeja. Han sido un desastre en la zona. Tienen que encontrar el modo de plantar cara al rival. De los puntos que están encajando, muchos son desde la pintura. Al centro, Max. Dentro, gran asistencia de James Harden. Era un pase difícil entre todos los defensores. Hacia la banda izquierda. Prueba más de 3 metros. Vuelve a anotar Washington. Yo en su lugar seguiría atacando el aro hasta que la defensa consiguiera pararme. Se están saliendo. 3 de las 5 últimas canastas han llegado desde la zona y supongo que insistirán. Ride con el balón. Aún está buscando su primera canasta. Saca para Harris.
Otro triple de los 76ers. Ningún equipo se hace con el control. Muchas alternativas hasta el momento. El marcador ya ha cambiado de dueño en 6 ocasiones. El balón le llega a Gafford. Saca para Kuzma. Se juega un triple. Falla. Si llega a entrar, habría valido. Y la primera mitad concluye en un partido que, en el momento, ha estado muy igualado. Los 76ers terminan el cuarto mandando en el marcador. Van ganando por 2. Volvemos en breve después del descanso para comenzar a narrar el tercer cuarto. Entramos en el tercer cuarto sin que ninguno de los dos equipos haya sido capaz de distanciarse en el marcador. Los Wizards van perdiendo. ¡No convierte! Harden en defensa. El balón le llega a Max. Otra vez Harden. Harris. Embiid progresa. Solo 5 para tirar. Sacan para Maxi. No consigue anotar el triple. Partido interesante aquí en Washington. Al interior. Machaca el balón. Jugada de Filadelfia. Ya se ha jugado alrededor de 1 minuto de la segunda parte. Harden en el exterior. 5 segundos de posesión. Reed. Va por los 3. Que acaba en canasta. Un despiste en defensa y ya ves el resultado. La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión. Posición exterior para Wright. No perdona ese rebote James Harden. Estamos en el tercer cuarto, cumplidos los primeros 90 segundos. Aquí está Maxi, cubierto por Wright. Da un paso atrás y tira. Rebote de Washington. No termino en canasta, pero creo que se conformarían con que todas las posesiones acabaran con tiros como ese. Preparan el bloqueo. Kuzma. Mete el tiro de 4 metros. Y aquí tenemos a Filadelfia. Harden. Falla junto al aro. Tal como están tirando, parece que se han enfriado completamente en el descanso. Deben romper esta mala racha cuanto antes. Son sus primeros tiros libres del partido. Es estupendo verle superar el 80% en porcentaje de tiros libres. Esta temporada es un jugador distinto en la línea de personal. El año pasado no se sabía qué iba a pasar. No cabía esperar una mejora tan sustancial. Y el tiro libre entra. Tienen 1 punto de ventaja. Oh,
Solo aprovecha uno desde la personal. No sienta bien fallar tiros libres con el marcador tan apretado, pero al menos se han puesto por delante. Tercer cuarto de un partido muy igualado. En cuanto uno se adelanta, el otro reacciona. Y queda patente por las 8 alternancias en el marcador hasta la fecha. Pide tiempo muerto Washington. Apenas han transcurrido 2 minutos y medio de este tercer cuarto. El balón le llega a Wright. Posición exterior para Kuzma. ¡Bate estruendoso a dos manos! Está siendo un partido para recordar, con muchas alternancias en el marcador. Da la impresión de que ganará el equipo que juegue la última posesión. Aquí está Harden, sometido a una defensa intensa. Y ha fallado la bandeja. Abdia se apoya en el tablero. Anotar esas segundas opciones es una de sus especialidades. Los 76ers van perdiendo. Y aquí está Harden, con 10. Le llega el balón a Reed. Aquí tenemos a Embiid. Contra Envy. Posición exterior para Harris. 4 segundos en el reloj. De 3 puntos. Lo atrapa Gafford. El balón será para los Wizards. Solo han encajado 4 puntos en esta segunda mitad. Ha sido una de las claves en el ataque de su equipo durante todo el partido. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los 76ers. Ahora los jugadores tienen unos segundos para rehidratarse con Gatorade. Los tiempos muertos no solo sirven para revisar los aspectos tácticos, también son importantes para recargar las pilas. Los dos equipos van a introducir cambios.
hacia la zona exterior derecha. A la zona. Y el tiro se va largo. De momento, una ligera ventaja a su favor en el apartado reboteador. Aunque sea ligera, sigue siendo a su favor. ¡Entra ese lanzamiento! Este es el momento ideal para ampliar su ventaja. Parecen muy decididos. A veces cuesta mucho conseguirlo en el tercer cuarto, pero es importante. Harden en la banda. Por encima de Muscala. Tira desde unos 4 metros y anota. Pueden quedarse con la última posesión si quieren. Yo en su lugar lo haría. El balón le llega a Muscala. Al exterior para Poole. Al interior. Tiene el balón Muscala. Defendido por Harrell. Bueno, el tiro de Muscala. Su racha está siendo buena. La clave está en los puntos que han anotado en la zona. Entran como Pedro por su casa por la pintura. Harden en el exterior. El balón le llega a Harrell. Solo 5 segundos en el reloj. Harris desde la línea de 3 puntos. Y el triple entra. Cambia con la bola. Lanza un triple. Otro triple de los Wizards. No tardan en devolverles el triple. Volvemos a la situación anterior. Y así termina el tercer cuarto. Juegan los Wizards. Ganan por 8 puntos. No se vayan. Volvemos en apenas unos instantes para narrar el último cuarto de este partido. Llega la hora de traerles la asistencia del partido de State Farm. Me alegro de que hayamos elegido esta porque me encanta el pase. Una gran asistencia. Esto sí que es tener visión de juego. La precisión que acompaña a la visión de la jugada puso el balón en el lugar perfecto. Así se organiza el juego. Izquierda. Harrell. Y usa el tablero en la bandeja. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. El balón le llega a Gallinari. El tiro de tres no alcanza el objetivo. Los 76ers tienen el balón. Beverly con la bola. Jones se encarga de defenderlo. De 3 puntos. Y otro triple de Filadelfia. La defensa está brillando por su ausencia. Está siendo un festival anotador para ambos conjuntos. Casi hay mejor defensa en los entrenamientos. ¡Anota! Primer minuto del último cuarto. El balón le llega a Harrell. Otra vez Beverly. Con el rebote. Incluso él falla tiros tan fáciles de vez en cuando. Jones por la derecha. Otra vez Jones. Se juega el triple. Mala selección. Filadelfia va perdiendo. Posición exterior para Green. ¡Triple va! El rebote será de Kuzma. Se han olvidado de defenderle. Cuando tira con tanta libertad no suele fallar. A la banda derecha. ¡Triple va! Captura el rebote Filadelfia. Posición exterior para Beverly.
lanza para el alley-oop. Harrell ya cae el aro. Tiempo muerto en la cancha. Los Wizards quieren hacer algunos ajustes. Time out on the floor. Wizards time out. Van a hacer algunos cambios. Los Wizards van ganando. Amplía con el balón. Lanza desde más de 3 metros. El rebote le cae a Harden. Estamos en el último cuarto. Ya han pasado 2 minutos y medio. Le llega el balón a Reed. Posición interior para Embiid. ¡Dentro! Ningún despiste defensivo quedará sin castigo cuando el balón esté en sus manos. Ahora juegan los Wizards. Y la canasta es de Wright. Tenemos a Maxi. Y ya estamos en el minuto 3 del último cuarto. Embiid no se anda con contemplaciones. Estos jugadores mueven el balón maravillosamente bien. Se están mostrando muy generosos. Es todo un espectáculo. Solo piensan en el bien del equipo. Prueba con un giro. Harden tiene en su mano adelantar a su equipo, pero falla. Desde la línea. La asistencia ha sido perfecta. Ahora juegan los 76ers. Harden en el exterior. Ha intentado responder, pero no anota el triple. Adentro. ¡Le consigue meter! Un pase muy bonito, justo donde debía. ¡Aquí tenemos a Harden! Y suena el silbato. Le han hecho una falta dura e irá a la línea de personal. Consigue que el primero entre. Dentro, ha anotado uno de 2 tiros libres. Y con eso se ponen a 5. No pueden permitirse esos fallos con los tiros libres, Sixto. Necesitan todos los puntos. Ahora juegan los 76ers. Harry, decidido por Tuchman.
no se contentó con defender el tiro, también capturó el rebote. Maxi. ¡Anota! ¡Anota una canasta sensacional para acercarles a uno! Es capaz de desplegar una gran velocidad, derecho al aro. Seguro que se lo toman con más calma. Sí, van a agotar la posesión mientras vayan por delante. Tiempo muerto. Lo ha pedido Nick Nurse. Los 76ers piden tiempo muerto. Ahí tenemos el bloqueo. Embiid. Cambia, se hace con el rebote. Hacen una falta intencionada. Van a tener que insistir porque aún no han alcanzado el bonus. El tiempo que queda no les dejaba muchas opciones. Con un poco de suerte todavía podrán empatar este encuentro. La ventaja es mínima y no pueden confiarse ni un ápice. Y deciden hacer una falta intencionada. Second team at the line for the Wizards, number 8, Rusia.
Anota el primero. Se han puesto 4 arriba. Ha anotado los 2 tiros libres. La diferencia es de 5 puntos. Bueno, ha cumplido desde la línea de tiros libres y ahora están 2 posesiones por delante. Le llega el balón a Reed. Maxi cubierto por Wright. La juega amplia. Washington se lleva la victoria. Se complicaron la vida y se la complicaron a la afición, pero todos acabaron contentos. Hubo momentos en que el resultado no estaba nada claro. Hay que reconocerles el mérito de aguantar y rematar con fuerza. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Nice team win. Keep it going.
and welcome to 2K TV. Happy Valentine's Day. That's right. It's a fresh